¿Qué tal, amigos y amigas? Bueno, compartiendo un video más con ustedes y gracias por estar aquí en este primer video programado en grupo. En verdad, muchísimas gracias para los que lo vamos a ver aquí de manera grupal y también muchas gracias para los que lo van a ver pues ya también fuera de la programación de este video. Y el día de hoy, amigos, el día de hoy viernes, nos trajeron un ave muy temprano. No pudimos salvarla, amigos, un ave muy muy lastimada. Pero normalmente, y para mis amigos que quieran acercar un ave, pues yo cuestiono, amigos, es importante saber de dónde procede, por qué el motivo de que lo traen aquí al aviario. Tratamos nosotros pues de saber cuáles son las circunstancias que obligaron al dueño o a alguien en traernos el ave, desde que lo encuentran en algún parque, desde que lo tienen en casa y ya no lo pueden cuidar. ¿Y por qué les platico todo eso, amigos? Porque hoy nos trajeron pues a un periquito muy lastimado. No logramos salvarlo, pero en verdad muy muy lastimado de la cabeza. Un animalito que venía, sentí que venía muy adolorido. No tengo palabras como describirlo y tampoco quiero describirlo. Son imágenes bastante sensibles a la vista. Entonces aquí lo que queremos es que llegue a oídos de mucha gente, que debemos de decir los pormenores cuando hagamos pues algunos detalles en nuestros aviarios, el por qué si se pueden reunir, el si queremos, como ejemplo, o vemos más bien un agapornis que está con una ninfa y también hay por ahí un australiano. Bueno, amigos, a lo mejor es un proceso de adaptación que hubo ahí, que desde muy pequeños estuvieron conviviendo, fueron alimentados a mano, han estado en presencia siempre de la mano humana, y a veces no nos los comentan o no nos cercioramos que hubo ese comentario. Y pues obviamente una voladera se ve muy bonita cuando hay ciertos tipos de aves, pero vamos a casa, vamos al aviario y queremos hacerlo porque tenemos precisamente a las mismas aves y los metemos en una voladera cuando esas aves no han convivido, cuando siempre las hemos tenido por separados, y queremos a veces que lo que vemos en internet, queremos a veces tenerlo en casa, y se nos hace muy fácil construir una voladera, meter a las aves que vimos, y entonces pues viene ese carácter de cada ave, viene pues esa parte que nos indican que no son compatibles, viene esa parte en donde una será más territorial que la otra. Y vamos a agregarle que aparte de esos, amigos, pues no tenemos el tiempo de estarlos observando, entonces hay un estrés ahí de la ave, vamos a llamarla así, de la que predomine menos de las que tengamos. Y siempre va a haber ese estrés en donde vamos a ver a un ave arrinconadita ahí en una esquina, en una perchita, en donde el estrés la va a estar enfermando, y más sin embargo nosotros pues no lo notamos, más sin embargo nosotros queremos que lo estamos haciendo de una manera correcta, porque lo vimos también nosotros ahí en un video, lo vimos en un reportaje. Entonces debemos de cuidar todas esas partes, amigos, cuando tenemos crías y esos cambios de nido que se nos hace a veces muy práctico hacerlo. Pues ese es el motivo del amiguito que nos trajeron, lo cambiaron de nido porque ya no lo alimentaban sus papás, porque en vez de traerlo aquí con nosotros al principio, pues este amigo, pues en este caso fue amiga, vio en internet que se podía pasar a otro nido sin problema alguno. Vio en internet que simplemente era meterlo al nido y ahí en automático iba a haber una aceptación de sus nuevos padres, y cosa que no fue así, y desafortunadamente pues sucedió el tema de que la hembra, porque nos mandó la foto de cómo estaba la hembra sangrada, o sea manchada de sangre. Y aparte, pues este amiguito siendo todo blanco, pues impacta un poquito más la parte que nosotros recibimos. Entonces, le pusimos cremita, lo tratamos de ayudar un poquito, pero en verdad que ya llegó muy adolorido, bastante, bastante lastimado.
Entonces, amigos, eso es lo que quería yo comentarles, quería yo programarlo así con ustedes. Investiguen bien, pregunten si hay un proceso previo a lo que ustedes ven en internet, si hay algo que se hizo preliminar y no se comentó. No todo lo que se ve, amigos, es así de fácil. El meter aves de diferentes clases, nos podemos llevar la sorpresa que se lastimen, nos podemos llevar el detalle que al no ser compatibles o no congeniar, o haber un ave que quiera predominar en la voladera, se puede lastimar. No vale la pena el experimentar con nuestras aves. Todo lleva un proceso, amigos, y en ocasiones no lo decimos porque el tema quizás sea otro, el tema quizás sea mostrarle cómo conviven las aves, y el tema no sea cómo hacer que puedan convivir las aves o qué proceso pasaron para tener esa convivencia. Entonces es importantísimo que ustedes valoren esa situación. Recuerden, hay un patrón establecido para cada ave, mas sin embargo no es una regla que las aves lo sigan. Hay aves que se supone que no hablan y terminan diciendo alguna palabra. Hay aves que aprenden a repetir muchas palabras. Hay aves que no pueden hacerlo, mas sin embargo vemos en internet que hubo alguien que sí logró que hablara cuando normalmente no se logra. Entonces esos son los ejemplos que yo le pongo a ustedes como aves que son fuera de su patrón de comportamiento que los investigadores tienen ahí escritos. Hay aves que logran convivir y logran reproducirse en colonia cuando normalmente son aves que en su hábitat reproducen solitariamente. Hay aves que se reproducen mejor en colonia y metemos a reproducir en colonia y no logramos reproducción. O sea, son factores, amigos, que debemos de considerar qué está pasando con relación a lo que leemos, con relación a lo que vemos. Yo se los he dicho en los videos, la zona donde estamos aquí, en la zona sureste, es una zona muy tropical, es una zona en donde se presta mucho el ambiente para poder reproducir la mayor parte del año. Y con relación a aquí mismo a nivel nacional, en algunos otros estados, es complicado. Entonces, con relación también a las otras partes del mundo que nos ven, pues es mucho mayor el detalle de los factores que puedan estar ahí afectando las reproducciones. Entonces, amigos, vamos a cuidar ese detalle, vamos a investigar bien. Todo lo que vemos es muy bonito, todo lo que hacemos nosotros que nos dedicamos pues un poquito a las aves, nos metemos un poquito al hobby, nos metemos también pues a hacer cierta información para ustedes, que son cada uno de los videos que yo subo en el canal, alguna foto, alguna recomendación que les doy ahí en la página, alguna foto, alguna recomendación que subimos a las redes sociales donde estamos. No son reglas, amigos, son recomendaciones, pero siempre valoren la zona donde están, qué tan similar es la zona donde estemos. Podemos sacarlo desde un internet y eso sí es muy válido, saber qué temperatura tengo yo aquí en mi estado, saber qué calidad de agua, si yo tomo agua del grifo, si tomo agua de agua potable, si tomo agua con tratamiento que viene embotellada. Todo eso, amigos, puede afectar. Yo puedo agarrar agua de la llave, agua directamente que viene de la toma municipal, y en su zona posiblemente haya un tratamiento de esa agua que le pueda perjudicar al ave. Yo puedo tomar agua de un pozo profundo y a lo mejor en su zona el agua esté pues con algunos agentes que pueda contaminar, el que no sea bebible, sobre todo para las aves. O sea, detalles así deben de cuidar, deben de investigar algunos datos preliminares y no dejarse nada más llevar por igual a lo que vemos en internet. Estamos en la mejor disposición, por eso les he dicho, siempre pregunten, siempre comenten alguna duda. Por muy sencilla que ustedes crean la duda, amigos, puede ser el que detone el que su ave esté correctamente alimentada, el que detone que su ave mejore si es que está enferma y nos haga alguna pregunta a nosotros. Entonces, amigos, este es el video de hoy. En verdad que espero que entiendan cuál es el objetivo de este video.
cuál es el mensaje que yo les doy. No se dejen llevar por lo que vemos en internet. Siempre investiguen, siempre vean en dónde están ustedes ubicados, qué temporada hay en el donde ustedes están viendo el video, qué temporada están viviendo de la estación del año, qué temperaturas predominan, calidad del agua, si es que agarran de la llave, tipo de alimentación, tipo de tónicos, tipo de pastas de cría, tipo de papilla, tipo de verduras, y todas y cada una de las cosas que tengamos alrededor de nuestra zona. Hay países, hay lugares en donde tienen muchos veterinarios especialistas en aves, tienen muchas tiendas especialistas en aves, en donde pueden encontrar todo y cada uno de los tónicos de la mejor marca. Pero hay lugares, amigos, en que también pues quieren tener a sus aves y no tienen cerca un veterinario especialista, no tienen tiendas cercanas en donde puedan acercarle un producto de marca, pero pues también tienen ellos el detalle de tener una parejita de aves, tienen ganas de reproducir con ellos. Entonces se puede preparar algo que es muy nutritivo, que pueda ayudar a las aves, pero ojo, siempre investiguen, amigos, qué tienen a su alrededor, porque yo les puedo dar una pasta de cría y a lo mejor los ingredientes ni siquiera llegan a su país. A lo mejor podemos hacer una mixtura de semillas en donde ciertas semillas tampoco lleguen a su país. Entonces todo eso, amigos, pueden investigarlo, pueden estar haciendo ustedes su misma mixtura, en donde a lo mejor tengan ustedes en su país una semilla que aquí en México o sea muy cara traerlo, o sea muy cara comprarlo. Todos esos pormenores también son muy válidos que ustedes se vayan metiendo en esos datos, amigos. Créanme que a veces cuando no podemos reproducir, cuando no sabemos cómo alimentar a nuestras aves, cuando no sabemos qué ponerle para una curación, pues a veces nosotros pues vemos al que hace un video, en mi caso para ustedes, y yo les doy el nombre de un medicamento y que no lo existe en su país, un nombre de algún tratamiento que no lo hay cerca de ustedes. Entonces dense a la tarea, amigos, qué tengo, qué no tengo, en qué momento tengo que recurrir a una compra en internet, para que se preparen, para que ustedes puedan tener lo necesario, esperando que no lo ocupen, tengan un botiquín en donde puedan tener alguna cremita por alguna que se haya lastimado nuestra ave, su tratamiento para ácaros, deben de tener un tónico para la puesta de huevos, un tónico en donde ayudemos a la pluma. Armen su botiquín, amigos, una jaulita siempre disponible, en donde si tenemos un ave enferma, disponer de un sitio en donde si tenemos un ave que pueda propagar bacteria en nuestro aviario, disponer ese sitio y ver que el ave también tenga las condiciones donde la vayamos a colocar. No la desahuciemos en donde ya no nos interese si le pega el aire, en donde ya no nos interesa si le da mucho sol. Total, ya es un ave enferma, que a lo mejor estamos más deseando que el ave fallezca a que ayudemos a que mejore su calidad, su salud. Entonces, amigos, ese es el video de hoy. En verdad que es de los pocos videos que vamos a estar haciendo que son largos, son temas que quiero que lo platiquemos en grupo, que estemos aquí en grupo. Entonces, ese es el video. En verdad, dejen sus reacciones, dejen sus likes. Vamos a estar tratando de lo que ustedes pongan aquí. Si les gusta que nos estemos reuniendo en videos de grupo, pues también déjenlo aquí, déjenlo en los comentarios. Vamos a tratar que sean temas en donde reflexionemos ciertas cosas, demos algunos tips que en los videos comunes, vamos a llamarle así, en los videos del diario, pues no podemos, porque tratamos de hacer un video lo más light también, para que ustedes pues vayan asimilando poco a poco la información. Entonces, amigos, pues nos vemos hasta el siguiente video de grupo. Dejen los comentarios y dejen su like si les agrada que estemos preparando un material para un tema un poco más extenso, un tema en donde nos metamos un poquito más, para aquellos que también quieren aprender un poquito más. Nos vemos hasta el siguiente video y espero que estén bien.